lo que está para chuparse los dedos, de verdad. A ver, en el corte cambié de sartén esta salsita que habíamos hecho de culantro. La cambié de este sartén porque voy a usar el wok para hacer el lomo saltado. Miren. Miren esto. Miren esos ajíes, cómo ha quedado. Marcados por la parrilla. ¿Los podríamos dejar un ratito más? Sí, tranquilamente. Pero ahora no voy a ponerle, voy a ponerlos en esta salsa. Voy a poner acá una hojita. Así, mira. Así ya tengo una linda presentación. Si quisieran llevarlo a la mesa, una mesa de campo, no sé qué, lo llevan así. Ahorita lo voy a poner a la parrilla que se termine. Ahí, que se mantengan caliente. Y vamos con el lomo saltado. Y luego lo armamos y emplatamos todo en un solo. En un solo plato. Ahí estamos. Fuego. Wok, que caliente. Vamos a hacerlo por partes, ¿ok? Entonces, un poco de aceite de oliva, de mi amiga Olivia. Básico. Previamente, yo ya he frito unas papas amarillas, que las ven acá. Está rica la papa amarilla que es. Todavía no le he puesto sal. Arrocito, que puede ser arroz con choclo, un arrocito con choclo, queda riquísimo. Pero vamos a hacer la parte de la carne. Esta bola de lomo de nuestros amigos de Impelsa, Certified Angus Beef. Ya saben que Certified Angus Beef es la mejor carne Angus del mundo. Para hacer un lomo saltado, para hacer una milanesa, para ir y hacer tu parrilla, no hay pierde. Ok, humeando. Dos cocciones, ¿ok? Primero, sellado. No lo toco. Sal. No toco nada todavía. Fuego fuerte. Quiero sacarle la costra, hacer caramelizar la parte externa de la carne, pero quiero que quede jugoso por dentro. Ahí está. Ahora sí. Miren. Miren. Al toque, como sella. Ahí nomás, bajo fuego. Está media cocción. Vamos a aguantar esto un poquito. Y ahora sí. Hierro bien caliente. Y vamos a meter un poco de cebolla roja. Hay gente que lo hace antes, hay gente que lo hace después. Yo lo hago así, a nuestro estilo. Acá tengo un poquito de culantro. Corto unas ramitas. Unas hojitas así medias enteras. Eso es. Y guardo unas poquitas al final. Listo. Un poco de ají. Eso. Un poco de tomate. Que bote su jugo. Ahora sí, un poco de vinagre. No quiero que se marchite, así que al toque, sal. Pimienta. Ahora sí, lomo, para adentro.
a bola de lomo, ¿no? Ahora sí. Así, cortado con la mano. Culantrito. Muy bien. ¿Qué me falta? Tin. Sillao. Tienen la presentación linda que nos han mandado nuestros amigos de Lopeza. Chorrito de sillao. Nuevo sillao. Lopeza. Y ahora sí, fuego fuerte y su toque patrio, pisco. Ahí está. Eso. Muy bien. Oh, lo que huele, ¿eh? Lo que huele. Listo. Bajamos. Bajamos, bajamos. Listo. Ahora sí, a emplatar. Plato generoso. Nuestros amigos de Wolf. Tengo acá papita amarilla con cáscara. Un poquito de sal. Vamos a ponerle ahí, papita. Bien servido. Bien servido. Muy bien. Arrocito. Arrocito blanco. Vamos a poner en el otro lado. Acá. En el otro extremo. Así. Arrocito. Graneadito. Perfecto. Muy bien. Miren. Muy bien. Miren esto. Ajá. Miren. Así. Bien servido. Todo. Cebollita, ajicito, tomatito. Y su juguete. Al arrocito. ¡Oh! Tremendo plato. Para acordarnos, además, este es un plato de calidad Certified Angus Beef. Vamos a ponerle un par de ramitas de culantrito también para darle verdecito acá. Roberto, ¿y los ajíes? Ahí vienen los ajíes. Miren. Miren esto. Digamos. Miren acá, volvemos a calentar, rapidito, a soltar la salsa. ¿Se acuerdan que les dije que lo podían presentar así en un sartén? Claro que sí, pero ahora en un plato. Miren eso. Me quedó un chorrito de pisco, vamos a meterle ahí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Suelto la salsa calientita y ahí va, miren, miren esto. Oh. Ahí, salsita para compartir. Eso. Listo. Vamos a limpiar acá. Muy bien. Acuérdense,
Felices fiestas patrias. ¿Ah? Dos platos de lujo celebrando al Perú. No se olviden, síguenos en las redes sociales, al plato oficial y obviamente un agradecimiento a todos nuestros auspiciadores. Un abrazo grande de toda la familia Willax y feliz 28. Y como dice mi tío Barraza, a comer. Nos vemos, espérense, así. Flaco. Ahí está. Listo. Nos vemos. Próximo programa, les tengo una sorpresa en esta parrilla. No se lo pierdan. Nos vemos al plato por Willax. Adiós. Me lo llevo todo. Vamos a comer esto. ¿Cómo está? A ver. Miren esto. Mire ese término. ¿Ah? Mire ese término. Buenazo. Apaguen todo, nos vamos. Chau.